es un equipo duro, que no baja la intensidad nunca. La verdad que fue un poco de rachas el partido. Creo que a medida que pudimos dominar el tablero, se pudo abrir el juego para nosotros, pudimos correr y estar un poquito más lúcidos en ofensiva. Para nosotros es una alegría enorme poder haber representado al club de esta manera. Seguramente nadie nos tenía en cuenta para estar entre los cuatro mejores equipos de la temporada. Creo que fue muy merecido. Dejamos en el camino a dos grandes equipos como Quimsa y Comunicaciones. Y esto que estamos jugando lo queremos disfrutar, queremos pelear balón por balón y tenemos ganas de hacer el esfuerzo el próximo partido, a ver si lo podemos ganar. Al principio se estaba repitiendo más o menos la misma historia del primer partido, que no estuvimos bien, pero me voy más conforme con el segundo tiempo que estuvimos a tiro para ganar. Creo que fue un punto muy, muy importante para nosotros, un punto en el que jugamos por momentos muy bien, defendimos bárbaro y por momentos entramos quizás en la locura, en la desesperación de juego que nos plantearon ellos, ¿no? Así que creo que pudimos cerrarlo bien con algunos errores, pero bueno, lo cerramos de una gran forma, encestando los libres importantes al final del juego, que muchas veces es el detalle para ganar o perder.